Hola a todos, mi nombre es Eric Daniel Luna Gómez, ingeniero de aplicaciones de Solid Servicios, el único representante de SolidWorks en México y Latinoamérica galardonado con el premio de servicio de suscripción Elite por Dassault Systems. El Solid Tip del día de hoy estará enfocado en aprender a vincular un símbolo esquemático de SolidWorks Electrical con un modelo tridimensional en SolidWorks. Así que, comencemos. SolidWorks Electrical es una aplicación que me permite generar diagramas de potencia, diagramas de control, diagramas en línea para mis proyectos eléctricos y de automatización. Esta misma aplicación me permitirá entonces vincular mis símbolos esquemáticos con modelos 3D y poder hacer el ruteo de todos los cables que incluye mi proyecto. En este caso tenemos un conector con marca J2, el cual necesito yo vincularlo a un modelo 3D. Voy a abrir mi aplicación de SolidWorks CAD. En esta sesión de SolidWorks tengo abierto el ensamblaje de este proyecto, el cual ya incluye todos los modelos 3D que conforman dicho proyecto. Al contar con la aplicación SolidWorks Electrical 3D, contamos con una pestaña adicional, la cual incluirá todos los componentes que encontramos en el proyecto esquemático, conectores, conectores, relevadores, etcétera, etcétera. En este proyecto tenemos algunos conectores que ya están vinculados a modelos 3D, como es el caso del conector J3, J4, J5 y J6. Nos hace falta vincular el conector J2. Para vincularlo, simplemente es cuestión de dar clic derecho y utilizar el botón asociar. De esta manera, SolidWorks me va a pedir que yo seleccione un modelo 3D para vincularlo al componente esquemático. Nótese que todos los componentes que ya han sido vinculados se vuelven transparentes para no seleccionarlos de nuevo. Voy a seleccionar este modelo y así de sencillo es vincular un modelo 3D a un símbolo esquemático. Esto ha sido todo, espero este tema les haya quedado muy claro. Les recuerdo que pueden hacernos saber cualquier duda en la parte de los comentarios del video para con mucho gusto nosotros resolvérselas. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, en donde encontrarán más tips, videos y noticias de SolidWorks. Nos vemos en el próximo Solid Tip de Solid Servicios. Mi nombre ha sido Eric Daniel. Hasta luego.